Las transformaciones de México, derivadas de los movimientos de la independencia y la revolución, se desencadenaron de la mano de una contribución insoslayable, la de los indígenas. En el devenir histórico, se ha desdibujado la determinación de esta presencia, y más aún, sus motivaciones y reivindicaciones. A pesar de que contingentes indígenas tomaron parte de las incontables batallas y fueron también cabecillas que lideraron, con estrategias contundentes, a los grupos que se fueron sumando a las luchas. Durante el pasado virreinal, aunque los indios perdieron su libertad, su visión del mundo, creencias y formas de vida, les fue respetada jurídicamente algunas de sus formas y estructuras de gobierno, y se mantuvo la propiedad comunal de sus tierras. Pero sobre todo, se reconocieron sus lenguas y la identidad indígena. El nuevo concepto de ciudadanía, que surge con la independencia, afectó a los pueblos indígenas, que tras el principio de igualdad universal, trajo la supresión jurídica de formas de protección, de sus atributos y derechos, reconocidos en razón de su identidad. Es así que la figura de Emiliano Zapata enmarca la idea de que las cosas cambiarán, sobre todo tras la Constitución de 1917, que restituye el derecho de la propiedad comunal de la tierra. Se vive entonces la exaltación del pasado indígena a través de la pintura mural, la música, la literatura y las excavaciones arqueológicas que mostraban los rostros y monumentos de la antigüedad prehispánica. Pero fueron entonces los indios muertos quienes recibieron la atención. Después de la revolución, varias instituciones se formaron para atender a sus necesidades, pero el enfoque que prevaleció fue paternalista y con la idea de su asimilación a la sociedad mayoritaria. Hoy, en la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, surge una oportunidad y un deber por reconocer la contribución de los pueblos indígenas en los movimientos que nos han formado, por reconocer su autonomía, representación y derechos. Yo que fui del amor, ave de paso. Yo que fui Miguel León Portilla, maestro en artes por Loyola University de Los Ángeles, California, y doctor en filosofía por la UNAM. Ha laborado durante más de medio siglo en la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma UNAM. Especialista en lengua y culturas nahuas, ha participado en la fundación de la Casa de los Escritores en Lenguas Indígenas. Víctor de la Cruz. Nació en Juchitán, Oaxaca. Licenciado en la Facultad de Derecho. Sus estudios de maestría y doctorado en estudios mesoamericanos los realizó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesor investigador en el CIESAS, Unidad Pacífico Sur. Natalio Hernández. Es originario de Naranjo Dulce, Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Es el presidente fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. Se ha desempeñado como subdirector de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP y subdirector del Programa Nacional de Lenguas y Literatura Indígenas del CONACULTA. Irma Pineda, escritora y traductora binisá, originaria de Juchitán, Oaxaca. Ha trabajado en el Senado de la República, el periódico La Jornada, la Dirección General de Culturas Populares, CONACULTA. Actualmente es docente en la Universidad Vasconcelos de Oaxaca, Campus Tehuantepec, y en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ixtepec. Padios giratu, rudidu dios kisela atu, saca cuca diaga tu, ne cayu ya tu lado yanachi. Yanachi chico soludo, chupachona dicha, lani cabiniwala chi yanachi. Si was acá ne cabiniwala chi ni nabeza, nani gichiro, México di. Si was acá de chiguca udin de cabe independencia, racachupagayo aiza, ne udin de cabe revolución, racatigayo aiza. Netiguino cadicha, cala, rarizu vayanachi, chonabini da venus piani. Suba ta Víctor de la Cruz, suba ta Miguel León Portilla, ne suba ta Natalio Hernández. La cachiguine calano dicha, shigiranga huasaca, ne cabiniwalachi, shimodo biu cabechique, shinacanabeza cabellana, babaguaya cachahuin en anabanis, ticabe, pangueca sinucabe, shihuasaca. Digo solo uno cadilla de la chiguinabanu, ta Miguel León Portilla, la aguine elano, chupachona dicha, shinaca biu cabechique. Nicpeguas notlatol, itespa
Ome, güey, ya hoyo. Nicanin Mexica Tlalpan. Voy a comenzar mi relato, mi recordación acerca de estas dos guerras, de estos dos movimientos que tanto afectaron a nuestro país, pero particularmente notando qué ocurrió con los pueblos indígenas. Cuando estalla el movimiento que encabeza Miguel Hidalgo, había muchísimos indígenas en México, era más de la mitad de la población del país, México tendría 6 millones y pico, y de esos más de 3.5 eran indígenas. ¿Qué les movió a ellos? ¿Qué sintieron respecto de lo que estaba ocurriendo? Van a decirme, bueno, ¿y qué testimonios tiene usted? Bueno, pues tenemos, en primer lugar, lo que dijeron los mismos caudillos, Hidalgo, Morelos, en sus bandos, y más tarde ya en la Revolución, desde Madero, Zapata, obviamente. ¿Y qué más? Pues tenemos testimonios de gente que estaba allí, de alguna manera, en el caso de la Guerra de Independencia, Alamán, Bustamante, Zavala, Fray Servando Teresa de Mier. En el caso de la Revolución, otros muchos que han estudiado esto. Los periódicos de la época, las palabras de algunos indígenas. ¿Qué mueve a los indígenas a participar masivamente? Participaron decenas de miles. ¿Qué los mueve? Bueno, los mueve el que muchas veces habían visto cómo sus tierras habían sido apropiadas por otros, digamos principalmente por españoles y criollos. Habían perdido mucho de sus tierras ancestrales y pensaron que con este movimiento las iban a recuperar. También estaban muy agraviados con una cantidad de impuestos, alcabalas, tributos. Eso creen ellos que se va a mejorar. De hecho, Hidalgo, en su primera alocución, según dice Juan Aldama, que fue testigo, aludió al tema de los tributos diciendo que a los indígenas se les disminuirían o incluso se les suprimirían. Y luego, ¿qué dijo más adelante estando en Guadalajara? Que las tierras que tuvieran los propios indígenas debían ser restituidas a ellos, aunque estuvieran enajenadas o alquiladas o lo que fuera. De tal manera que esas dos grandes preocupaciones, además de que los indígenas llevaban 3 siglos, primero con las encomiendas, los corregimientos, era una vida muy dura en las minas trabajando para otros. Lo notable es que lograron sobrevivir y que hablaban sus lenguas y mantenían mucho de su cultura. Entonces participan, muchos mueren. Es interesantísimo leer, por ejemplo, la toma de la Alhóndiga de Granaditas, cómo los indígenas se arriesgan en esa primera batalla, ellos que nunca habían participado en batallas. ¿Y qué ocurre? Pues que ocurre que, como el movimiento de independencia se vio influido por ideas liberales de la época, por la misma constitución de Cádiz, que decía que todos somos iguales, que ya no hay diferencias, entonces los indígenas, en vez de que se les hiciera inmediatamente restitución de sus tierras o que se les quitaran los tributos, lo que ven es que empieza a perderse su personalidad jurídica. Antes, ellos formaban parte de las repúblicas de indios, los antiguos altépetl. Ya no hay repúblicas de indios, ya no hay juzgados de indios, ya no hay propiedad comunal de la tierra. Las lenguas empiezan a ser más bien ya, digamos, despreciadas, haciéndolas a un lado. Ya venía un poco mal la cosa desde los Borbones, me refiero a los virreyes del periodo que gobernaban los Borbones en España. Entonces, al terminar la Guerra de Independencia, han muerto varios cientos de miles de indígenas, no ven que se les restituya realmente lo que se les había ofrecido, y en cambio han perdido su personalidad jurídica. Viene la época de la Reforma y entonces, al suprimir la propiedad comunal de la iglesia, que había acumulado grandes extensiones de tierra, se le suprime también a los indígenas. Y eso fue verdaderamente fatal para ellos. ¿Por qué? Porque se fueron a lugares inhóspitos, a los que llamaba Aguirre Beltrán, lugares de refugio, regiones de refugio, claro, bien dicho, y que van a dar o a trabajar en las ciudades en cargos que están pésimamente remunerados. Y comienza a incrementarse su desgracia. No digo que antes estuvieran muy bien, pero aquí, si yo pierdo mi personalidad jurídica, pues estoy perdido. Viene la Revolución, participan otra vez muchísimos, yaquis en Sonora, luego, por ejemplo, muchísimos nahuas en Morelos con Zapata y otros muchos grupos.
y mueren muchos. ¿Y qué sacan? Bueno, en la circunstitución de 17 se restablece la propiedad comunal en forma de los ejidos. Pero eso incluso después, con una reforma que hubo de la ley agraria, se empieza a dejar ya la posibilidad de que incluso las hipotequen, las alquilen y aún las enajenen. Entonces los indígenas se preguntan, bueno, pero ¿qué sacamos de todo esto? Alguien dirá, ah, Diego Rivera los pintaba, Orozco los pintaba, Siqueiros los pintaba, Carlos Chávez hacía sinfonías indígenas, los novelistas escribían sobre los indígenas en la revolución, se hacían museos, se excavaba más en zonas arqueológicas, pero el indio vivo, así me decía mi maestro Garibay y Gamio, ¿el indio vivo qué? El indio vivo, si estuviera muy bien, si hubiera sacado mucho, pues no estaría como está. Ya dejo yo entonces a mis colegas y amigos que nos digan qué creen, cómo está el indio vivo, qué sacó de todo eso.